Conectados, transmitiendo desde nuestro estudio en Bogotá, Colombia.
sonando ahora Reconectados, transmitiendo desde nuestro estudio en Bogotá, Colombia.
conectados, transmitiendo desde nuestro estudio en Bogotá, Colombia. We'll be right back.
Reconectados, transmitiendo desde nuestro estudio en Bogotá, Colombia. Conectados, transmitiendo desde nuestro estudio en Bogotá, Colombia. Ahora reconectados, transmitiendo desde nuestro estudio en Bogotá, Colombia.
Sonando ahora, Reconectados, transmitiendo desde nuestro estudio en Bogotá, Colombia. Sonando ahora, Reconectados, transmitiendo desde nuestro estudio en Bogotá, Colombia. We'll be right back.
UFO.
nuestro estudio en Bogotá, Colombia. Acabamos de tener el cierre del toque del señor Román Arango. Joven, muchas gracias, qué buen sed, hermano. Gracias a ver, acomoda esa vaina bien, hermano, porque... Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer venir acá a Red y pues compartirles un poco de musiquita. La teníamos pendiente desde hace rato, ¿no? Sí, por cuestiones como de trabajo, ¿no? Siempre me tocaba cancelarte a última hora. A última hora, era literal. Por suerte, última hora. Coronavirus me ha dejado pues asistir hoy. Ok, bueno, dices por suerte. Algunos le ven el lado bueno a toda esta situación. ¿Qué andas haciendo tú en estos días? No, pues yo sigo trabajando, pero pues en este momento estoy en cuarentena por el tema de que pues yo vivo en el centro y pues estos 15 días les toca como a esa localidad, pues a esa zona y a otras zonas, pero pues a mí me toca, entonces estoy estos días en la casa, pero pues yo he seguido trabajando, saqué como un negocito ahí de emprendimiento. Cuente, ¿se puede contar? Amiga. Se puede decir, cuente, sí, aprovechemos aquí la publicidad. Es un negocito ahí de empanadas argentinas, súper ricas, las pueden seguir por Instagram. ¿Por qué no me avisó antes, hermano? Bueno, amigo, ya sabes. Venga, y fuera chiste, ¿qué? ¿Dónde podemos encontrar? Si la gente quiere ahí, ¿cómo? La Gaucha Empanadas Argentinas por Instagram. La Gaucha Empanadas Argentinas. Brutal. Bueno, y en la cuestión musical, ¿qué le ha traído esta temporada? Pues he estado, pues sí, pues he tenido tiempo para concentrarme un poco más como con la música, poder ir a, pues, poder practicar un poco más y pues soltarse uno, pues porque eso es como todo, ¿no? Si uno no practica, pues uno queda como retieso, es como jugar fútbol y después usted deja de jugar fútbol y vuelve y queda retieso, entonces como retomando, pues porque... El año pasado sí tuve muy pocos toques, pero pues retomando la musiquita. Bien. Ya que ahora hay tiempo. Estuvimos, no sé, la última vez que estuviste en Rec, ¿sí? O la última vez que te escuché, que puede haber sido de más de un año quizás. Sí. Estabas un poquitín más tranqui, hoy nos fuimos más tecnosos, no, más pues, arriba, ¿no? Influencias de los amigos. Oh. Sí, pues. Eso me parece nefasto. Pues sí, probando nuevas cosas. Y pues igual siempre me ha gustado mucho el tecno. Pues cuando empecé a escuchar música electrónica, pues era pues tecno al palo. Entonces pues ahora tuve un tiempo viviendo con Sergio y pues parchando con Johncito y con Carlos. Entonces pues le he subido como los BPMs. Me gusta ahora como esa onda. Bueno, y ya por último, entonces, sí, redes, SoundCloud, Miss Cloud, Facebook, ¿dónde podemos encontrar música de Román? Sí, pues por SoundCloud / Román AF, por Mixcloud lo mismo, / Román.arango1, ese es Arango1, y nada, en Facebook, Román AF, Instagram, ahí están mis páginas en Facebook, pueden encontrar los links que los lleva pues a mis sets y la música que he colgado en esas páginas. Listo, bueno, en serio, muchas gracias, no se me pierda, por favor. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, estuve muy contento y nada, sigan conectados a Rec. Bueno, seguimos con un segundo invitado, también amigo de la casa, igual que nuestro amigo Román. El señor alquimista, que ya creo que está listo, joven. Sí, el man está súper listo. Recordarles que estamos en www.recemisora.com las 24 horas del día. Ahí pueden escuchar una parrilla de programación bien extensa. Y ahorita, bueno, seguramente hay mucha gente que se conecta desde diferentes partes del mundo. Lo hacemos a través de TuneIn Radio, de MyTuner Radio, nos pueden escuchar a través de su reproductor musical favorito. Y últimamente estamos ahí como transmitiendo en Facebook Live, ya saben que como que a veces se cae un poco la cosa, pero últimamente estamos transmitiendo la,
que pues el último segmento del set de cada invitado. Pero los invitamos a que se conecten ahí a www.rackemisora.com y compartan ahí el link. Entonces los dejamos ahí con Alquimista y al final del set estaremos hablando con el hombre. Muchas gracias por estar ahí conectados y nos estamos hablando. Háganlo.